Bueno, vamos hasta el hospital de clínicas, este hospital de pobre, entre comillas, porque ahí se compra todo. Bueno, está Fernanda allí porque se habla de una medida de fuerza por parte del sector de Blanco y ya está con algunos referentes. Fernanda, comentanos, por favor, buen día, adelante. Así mismo, ¿qué tal? Buen día, compañeros. El saludo también para la teleaudiencia. Y están realizando ya diferentes protestas aquí los personales de Blanco y de diferentes estamentos, incluso del sector administrativo del Hospital de Clínicas, un hospital de referencia, de cabecera. Y ahora la preocupación radica por parte del personal de Blanco, de los sindicatos de trabajadores, que el uso de parte del presupuesto destinado a la Facultad de Ciencias Médicas y por lo tanto también al Hospital de Clínicas tendrá que ser aparentemente, según una acción de inconstitucionalidad, derivado en parte para la utilización en otros decanatos, en otras facultades también, y es lo que preocupa, la vulnerabilidad en la que puede llegar a quedar en este caso la Facultad de Ciencias Médicas con tantos alumnos que tiene, pero lo más importante, aquí el Hospital de Clínicas en sí. Y estamos con el licenciado Derlis Torres, también de uno de los sindicatos de trabajadores, para que nos explique un poquitito también, licenciado, ¿cuánto sería este presupuesto que van a dejar de percibir, este monto, para ser desviado a otras facultades? Exactamente, al principio 12 mil millones de guaraníes, que es grande ya el presupuesto para el Hospital de Clínica, y para el presupuesto 2020 ya se prevé 31 mil millones del presupuesto general de la Nación. Lo poco que tenemos, la déficit presupuestaria que tenemos dentro del Hospital de Clínica, ahora el rectorado nos quiere arrebatar. ¿Es donde van a sufrir primerito los pacientes internados, los pacientes que vienen por urgencia, los insumos y medicamentos, ya que contamos con déficit presupuestaria, ahora un caos total dentro del Hospital de Clínica por el atropello a la salud de la rectora, del órgano rector que es el rectorado? ¿Qué tipo de acciones van a estar llevando a cabo ya el día de hoy? Nosotros hoy nos movilizamos al campus universitario frente al rectorado para mostrar nuestra indignación a la rectora. Después nosotros iniciaremos otras medidas que es más fuerte, que la mañana en Hacienda y en la quincena de junio, una huelga de julio, una huelga general dentro del Hospital de Clínicas. ¿Esta acción de inconstitucionalidad fue promovida por quién? Por el rectorado. ¿Bajo qué fundamento utilizaron ellos para decir, bueno, vamos a sacarle cierta parte, licenciado, también si podemos conversar? El artículo 22 del presupuesto general de la Nación blindaba el presupuesto de la Facultad de Ciencias Médicas, Hospital de Clínicas, justamente por los antecedentes de que el rectorado siempre quiso despojarnos de nuestros recursos. Muy atentamente y muy sabiamente, en su momento, la ministra Lea Jiménez, ante estos antecedentes, dijo no, con la plata del pueblo, el insumo, medicamentos y reactivos no se toca. Y entonces blindó. Y ahora, con una jugada judicial, lastimosamente también los miembros de la Corte se prestaron. También estamos buscando quiénes son para escracharle en su casa, porque no puede ser que ellos tan fácilmente den una acción de inconstitucionalidad perjudicando los intereses del pueblo. Porque los 31 mil millones que quieren recortarnos es directamente en insumos, medicamentos, mantenimiento. Mantenimiento incluye mantenimiento de equipos biomédicos, el mantenimiento del edificio tanto acá de San Lorenzo, Sajonia, y está por terminar el edificio para lo que va a ser la facultad y el hospital de San Pedro Santa Rosa. Entonces el perjuicio es enorme, va a ser enorme. Estamos hablando de un acto criminal, de un acto muy negligente, porque hoy en día, como explicó el compañero, estamos dando muy poco a la ciudadanía por falta de recursos, y vamos a dejar de dar lo poco que estamos dando. Es un ejemplo claro que te doy. Te piden 20 sueros para tu cirugía, están dando uno acá en la farmacia por falta de recursos. Y después todo lo que es los insumos e instrumentales, todo lo que son los catéteres, doble J, todos los catéteres para cateterismo, no tenemos, están comprando el 100% el usuario, el paciente. También nosotros estamos luchando por más presupuestos para darle otra vez apertura a las camas bloqueadas, tanto en terapia, niños, adultos, en las camas bloqueadas, en las clínicas médicas.
tantos programas que no se pueden llevar a cabo por falta de recursos. Un ejemplo, el tan mentado programa de trasplante hepático. Ni un trasplante hepático no se pudo todavía realizar por falta de recursos. No podemos seguir mendigando salud en el Paraguay. Pedimos a las autoridades, al presidente de la República, Mario Adro, al Congreso Nacional, al ministro de Hacienda, a su hermano, que tome las medidas correspondientes, que se le dé los recursos, que se le dé las herramientas a la Facultad de Ciencias Médicas, Hospital de Clínica, para que se pueda realizar todo esto que estoy mencionando. En vez de recortar presupuesto, en vez de bloquear camas, todo el día en las redes sociales, en la prensa, se está pidiendo camas de terapia. Y acá tenemos la infraestructura, pero no tenemos los recursos. Muchísimas gracias, licenciado. A las 8 estarían partiendo de aquí, rumbo al rectorado ya directamente. Y hay que destacar esto, compañeros, son funcionarios de blanco que están entregando sus guardias y que posteriormente ya se van a estar plegando a la manifestación, así que van a estar todos los servicios cubiertos. Bien, excelente, Fernanda. Gracias por este reporte. Vamos.